Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Tengo estas tijeras, así que chap, chap, chap. Hoy es el día. Tengo listas tijeras, un peine, ligas. La idea es donar mi cabello, así que ya encontré un lugar a donde enviarlo. Tengo bolsas Ziploc. ¿Qué más necesito? Cabello. Ya. Es todo lo que necesitas, ¿no? Bueno, sí. Llevo como año y medio esperando a que creciera y ya estoy harta. Así que hoy es el día. Hoy es el día. Ok, bueno, mi plan es hacerme un apartado en medio y hacerme tres trenzas de cada lado. Así que siento que me voy a tardar como media hora o una hora en hacerme las trenzas nada más. Así que voy a empezar a hacer eso y enseguida regresamos a cortar 2 años de cabello. Es que es un brazo. Es un brazo. Ok. Ahorita me llega... ¿Aquí? Ok. Hasta aquí. Y creo que cuando me lo corte va a llegar como aquí. Así que ya veremos qué tal se ve. Ok, ahorita vengo. Bye. Ok. Aquí están. Y pues, dicho y hecho, me tardé como 40. ¿40 minutos? Aquí está. Me puse estas ligas. ¿Esta? A los 30 centímetros. Y acá también. Y acá tengo otras dos. Voy a empezar por estas dos. Ojalá sí corten estas tijeras. Ay. ¿Cómo se abre? No puedo. Ay. Creo que es un meme, ¿no? Que ocupas tijeras para abrir unas tijeras. Okay. Ojalá sí corten. No sé, no, es que, a ver, creo que es más fácil si las pongo aquí adelante. Y aquí están las cuatro. Estos están más... Ay, ¿está chueco? No, están bien. Estas dos de atrás están un poquito más, un poquitito más abajo que las otras. Pero mi idea es cortar arriba de esta. Y arriba de esta liga. Y arriba de esta liga. Y arriba de esta liga. Ok. ¿Cómo empiezo? Ya lo medí y sí me da... Esta es de atrás para confirmar. Sí, ok. Desde la punta hasta la liga. Son 30 centímetros. Pero pues voy a cortar un poquito más arriba. Así que, pues la punta lo van a cortar en el lugar en donde reciben el cabello de donación. Pues te cortan el cabello. Lo mínimo, ocupo la otra cinta. En el lugar en donde reciben el cabello te dicen que mínimo 8 pulgadas. Entonces, desde la liga, desde donde voy a cortar, las 8 pulgadas llegan hasta aquí. Y me sobra tantito más cabello. La liga, un poquito más de 12 pulgadas. 31 centímetros. Así que yo creo que es un buen tamaño para que ellos le den un corte y todo. Pues ya no hay más que hacer. Siento que tengo que seguir midiéndolo porque si me equivoco ya valió queso. Entonces, 30 centímetros. La liga. Voy a cortar justo arriba de la liga. Oh my God. Pero aún así queda largo. Así que sí, yo creo que voy a poner la liga y un dedo. Y aquí cortaré. ¿Ok? ¡Ah! Ok, vamos. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes.
Vamos. No corta. Solo hazlo, vamos. Adiós, cabello de sanguijuela. Oh, por Dios. Es mucho cabello. Okay. Hoy quedó, quedó chuequísimo. Pues a lo que sigue, ¿no? A la otra. Estoy temblando. Oye, sí quedó largo. Okay. A la que sigue, entonces. Bueno, entonces haré lo mismo, ¿no? A ver. Qué mala manera de medir. Estoy temblando. Vamos, corta. Este salió un poquito mejor que este. Súper chuecos. Y aquí van dos. ¿Y si me quedo así? Wow. Me siento como cuando la gente va a pescar y se toma fotos con su pescado de que yo pesqué eso. Pues yo crecí, yo crecí, yo cultivé este cabello. Ay, se ve poquito, ¿eh? Se ve... Bueno, es que faltan las de adelante, pero... Mira, podría hacer un pincel de aquí. Qué suavecito se siente. Ok, bueno, ya, a lo que sigue. Va a quedar todo chueco, pero... Así es la vida. Ok. Ok. Derechito, derechito, derechito. Y... No fue derechito, ¿o sí? No veo. Vamos, corta. Ok. Una más. Ya van tres. Falta una. Estoy temblando. Ay, ya. Que sea lo que tenga que ser. Ok. 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 Derechito, vamos. Cha 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 cha. Ok, ya. Tanto para eso. Pero aquí están mis crías. Tengo 23, tengo 6 años, nadie sabe. Es hora de quitar las demás liguitas. Tengo otras aquí. Y otra más aquí. Estoy llena de ligas. No. ¿Qué? ¿Por qué tengo una aquí? Y otra aquí. Y otra, y otra. Pues, ¿qué tantas ligas usé? Ay, Dios santo, ¿qué hice? Y habrá quedado muy chueco, pero ¿qué tan chueco quedó? Ay, ya no lo alcanzo. ¿Muy chueco? Hasta vengo aquí preparada con mi botecito de agua. No tenía un cepillo por aquí, ¿no? Sí, ahí está. ¿Qué? Es que mira, me llegaban hasta el pantalón. Mis camarones, mis pulpitos, mis tentáculos. Pues ya, ese fue mi sueño frustrado de nunca haber donado mi cabello.
Ahora nada más que lo acepten. No parece que me mordió una vaca o algo así. Aquí está. Ya salió el peine. Ah, este, no. ¿Qué? Ya, bye. Me di cuenta de que iba a terminar el video sin medir. ¿Cuánto terminaron siendo las trenzas? Las cuatro trenzas son más de 30 centímetros. Quiero hacer esto todo el día. Sigues tú. Me acaban de cortar el cabello para reparar mis errores. Y me gusta. No, bueno, no lo he visto por atrás. Pero creo que se ve bien. Y bien, así quedó. Ahora solo puedo estirarlo así. Antes podía estirar mis brazos. Así quedó. 2 años. 2 años de cabello y ya se fue. Muy bien. Si quieres donar tu cabello, deberías de donar tu cabello. Hay lugares en los que te piden mínimo 8 pulgadas, otros que te piden mínimo 10, y de ahí para adelante. Yo lo voy a enviar a un lugar en el que aceptan mínimo 8 pulgadas y conté que junté 13. Así que espero les sirva. Quiero enviarlo a ese lugar porque como no me he cortado el cabello en mucho, bueno, no me había cortado el cabello en mucho tiempo, sé que van a tener que cortar mucho cabello, del cabello de las trenzas. Así que si aceptan mínimo 8 de 13, yo creo que sí les va a servir. Yo creo que sí les va a servir. Pero bueno, no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve el cabello tan corto. Tal vez desde la primaria. O sea, hace unos 10, 11 años. 12 años, 13. Tenía como 11 o 12 años. Pero bueno, me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gusta mover la cabeza con el cabello. Jamás había sentido cabello tan suavecito. Wow. Wow. Pero bien, este es el resultado. Y ya, si quieres donar tu cabello, dona tu cabello. Dona tu cabello. O si no, puedes invitar a alguien más a que done su cabello. 2 años de espera para esto. No me arrepiento, pero ok. Y eso sería todo. De nuevo me despido. Adiós, que te vaya bien. Sigue con tu día, ponte a trabajar. Bye.